Durante el pasado 9 y 10 de abril se celebró la segunda prueba de la Copa Kobe Motor en el circuito de Navarra. El segundo rally de tierra de la temporada se disputó bajo la amenaza constante de lluvia y fuertes vientos, pero los equipos de la Copa Kobe Motor dieron un bonito espectáculo que hizo disfrutar tanto a pilotos como a aficionados. Para esta prueba, la lista de inscritos llegaba a los 17 vehículos, una cifra muy importante que obligaba a la organización de la Copa a trabajar duro para tenerlo todo controlado. Aquí estamos con todos nuestros pilotos, circuito de Los Arcos, segunda prueba de la Copa Kobe Motor 2016. Muchísimas ganas de disfrutar, de comenzar, que los pilotos ahora mismo están reconociendo los tramos. La Copa Kobe Motor debutó en Navarra el año pasado, fue la primera prueba y estamos todos muy nerviosos, era todo nuevo. Este año, bueno, el objetivo está conseguido, los 20 coches ya tienen dueño. En esta prueba salen 17, porque bueno, coincide con el Nacional de Asfalto y algún piloto ha causado baja por problemas de salud. Pero bueno, 17 coches es un éxito para nosotros y bueno, para el Campeonato de España de Rally de Tierra. Y luego también, pues como podéis ver, hemos conseguido pues, crear un poco de pues, que nuestros patrocinadores confíen en nosotros y vengan y nos sigan y estén apoyándonos en in situ. Entre los inscritos destacará los hermanos Encinas, que debutaban con el Toyota Aygo después de más de 10 años de inactividad. Por otro lado, también debutó el equipo formado por Arnau Augusta y Xavier Martínez. Después de los trámites del viernes con los reconocimientos, verificaciones, el shakedown, ya que este año se puede hacer un pequeño entrenamiento opcional, todos los integrantes de la Copa Kobe Motor, con sus respectivos vehículos, salieron a recta del circuito para realizar la tradicional foto de carrera. Un fabuloso recuerdo de esta cita inolvidable. Esta es la segunda carrera que estamos haciendo del Nacional y esperemos que salga un poquito mejor que la anterior. La unión que hay entre todos y luego las ganas que tienen los organizadores. Eso es bastante importante. Después, la ceremonia de podium de salida en la Plaza de Baluarte, en pleno centro de Pamplona. La verdad que es una copa que para mí ha sido una gozada porque llevo muchos años corriendo en coches, ya más de 20 años, y hacía tiempo que echaba de menos tener una copa como las que corría yo cuando empezaba, ¿no? Y la verdad que y lo que más me gusta es justo eso, ¿no? Además de la intención de la copa, que sobre todo es la promoción, es el poder que alguien crea en que hay fórmulas de correr baratas y divertidas. Hoy hemos hecho los reconocimientos, han ido bien. Las notas, bueno, hemos hecho el shakedown donde hemos podido probar porque no teníamos contacto los dos y en el shakedown ha salido bien, las notas bien, el ritmo también creo que bien y bueno, hay que apuntar todo muy bien porque un error te hace perder mucho tiempo e incluso te puedes salir, entonces, pero bueno, yo creo que las hemos apuntado muy bien y que irá bien. Todos los aficionados pudieron ver de cerca los Toyota Aygos que disputarían el sábado los tramos del rally.
Bueno, la verdad es que lo veo bastante competido. Este año somos 18, hay grupos, hay gente que está muy adelante y que está corriendo mucho. Pero bueno, yo creo que este año está mejor porque hay una especie de como tres grupillos, el de adelante, el de medio, el de detrás. Y bueno, pues por luchar en uno o en otro grupo, pues es un poco lo divertido de esto. Este rally es muy divertido. Veníamos con otras miras, creíamos que los tramos eran un poco más fáciles, pero nos hemos encontrado unos tramos complicados, unos tramos rápidos, con muchas trampas y creemos que nos vamos a divertir mucho, mucho mañana. Todos los equipos de la Copa Kobe Motor pasaron por este podium de salida deseando que comenzara la competición. Siete tramos y un poco más del centenar de kilómetros contra el crono era lo que les esperaba. El primer tramo se realizaba tres veces y era de 23 kilómetros. Tramo rápido, pero con varias trampas que dieron mucho que hablar en su primera pasada. El mejor tiempo lo consiguió Óscar Bueno con su nuevo copiloto, Vanessa Fernández, que pararon el crono en 17 minutos 26 segundos. Una décima de segundo más lentos fueron Unai García y Eguzquiñe Enríquez, actuales líderes de la Copa. Tercero se situó Ari Chiriondo, que vuelve con el mismo copiloto que le llevó al subcampeonato el año pasado, Joseba Sánchez. Salió algo dormido y no hizo en la primera pasada los supertiempos a los que nos tiene acostumbrados. Cedía 13 segundos frente a la cabeza. El piloto del RAC, Ramón Cornet, junto con Daniel Noguer, venía de la decepción de ir peleando por la cabeza del anterior rally y romper el cárter de su coche por un golpe en los bajos, obligándole así a correr con cabeza al no poder fallar otra vez si quieren mantener opciones al campeonato. Realizó un tramo con calma, situado cómodamente en la cuarta posición. Venimos de Murcia, que tuvimos un problema con el cárter y no pudimos terminar la carrera y a ver mañana a ver si podemos estar en la parte delantera de la Copa y disfrutar de este rally. Nos vamos a encontrar con unos tramos muy rápidos, son unas rectas muy, muy largas, nos encontramos muchos cruces, cruzamos algunos badenes con agua y nada, esperamos que sean tramos muy rápidos, esperemos que no llueva y que podamos disfrutar pues del día y que a ver si intentamos ganar la carrera, que es a lo que venimos. El mejor rookie de rallies de tierra de este año está claro que es Iñaki Narváiza y su copiloto, Unai Etxeberria. Hicieron un impresionante primer tramo, marcando el quinto mejor tiempo. Todo un logro, contando que es su segundo rally de tierra. Es nuestro primer año en la Copa COE. También es nuestro primer año en el Nacional y la tierra también sigue siendo una experiencia nueva para nosotros, con lo cual pues estamos ante un reto para nosotros en totalidad, vamos. Los tramos vienen a ser bastante rápidos y hay que afinar bastante bien, o sea, claro, y la competencia es bastante grande, son 20 coches, los segundos se van rápido y luego son costosos de recuperar, entonces hay que afinar bien. Ahí, Dos equipos tuvieron problemas en este inicio de carrera, los debutantes Arnau y Xavier, que perdieron la rueda en pleno tramo y no continuaron el rally, y Víctor Grasa junto con Sergio Cerezo, otro de los rookies en los rallies de tierra que viene del karting, tuvieron un problema con el embrague. En este caso sí pudieron reparar y utilizando el Super Rally y llegaron a meta, marcando el Super Rally unos tiempos dentro del top 10. Y bueno, pues principalmente este año mi meta y mi objetivo es aprender,
y coger buenas referencias del pedazo de copiloto que iba a la derecha, que yo creo que lo podemos hacer bastante bien y sumar algún que otro buen resultado. Estos tramos son muy técnicos, son muy rápidos, hay que tenerlo todo bien anotado, no son tramos relativamente duros por baches, la mecánica no va a sufrir, pero sí es cierto que tienes que tirarte con muchas ganas para sacar un buen tiempo, ya que el que lo tenga bien apuntado está cierto, es claro que se va a llevar el gato al agua, seguro. El segundo tramo fue neutralizado porque una ambulancia tuvo que evacuar a un espectador con problemas de salud. El día prometía ser emocionante y fue muy interesante ver a los pequeños Toyota Aygo ser conducidos al máximo por los pilotos de la Copa. El tercer tramo, de 6 kilómetros de longitud, se lo llevaron Unai Yeguzquiñe, con un segundo de diferencia sobre Óscar y Vanessa. Bueno, nosotros este año esperamos luchar por ganar la Copa. Hemos venido a mejorar lo del año pasado y a ver si podemos llevarnos el premio final. Y bueno, los tramos a mí me han gustado mucho. Hay un tramo largo que es bastante rápido. Luego los de la tarde los vamos a mirar bien porque hay unos puntos muy apetecibles después de comer. Y bien, son anchos, bueno, tienen zonas anchas, zonas estrechas, hay pasos de agua, hay un par de chicanes también. Y bien, a mí me ha gustado mucho, para disfrutar mañana. Iñaki Narváez y Unai Etxeberria decidieron apretar para ver dónde podían colocarse y se hicieron con la tercera posición a 3 segundos del líder, y Ramón con Daniel a tan solo 7 décimas. Muchísima igualdad en los puestos de cabeza de la Copa COBE Motor. El cuarto y largo tramo repitieron scratch Óscar y Vanessa, bajando los tiempos en 12 segundos respecto a la primera pasada. Unai y Yeguzquiñe segundos bajaron 9 segundos su tiempo anterior. Aritz y Joseba terceros, siendo los pilotos de la cabeza los que más tiempo bajaron. El año pasado nos quedamos segundos de la Copa, muy contentos, que al principio de año no nos imaginábamos. Y bueno, este año hemos decidido repetirlo otra vez y bueno, contentos de momento con el segundo puesto de Lorca, muy contentos y a ver, a seguir luchando y a por la victoria. El objetivo siempre es ganar, ganar, ganar y ganar. Luego veremos a ver qué pasa, pero hay que intentar irla por todas. Ramón y Daniel cuartos y cerrando los 5 primeros repetían Narváez y Unai. Destacamos la bonita pelea por las siguientes plazas entre los hermanos Fernández, Carlos y José Vicente, Iván Fuertes y Laura Camps, y Javier Pérez junto con José Antonio González. Se iban sacando pocos segundos entre ellos y el nivel de exigencia en la conducción era máximo. Es un punto muy bueno, ha sido para nosotros como para todos los que se quieran iniciar en el tema este de los rallies. Y a nosotros de momento, para nosotros es lo mejor que hemos podido hacer, porque estamos aprendiendo, nos vemos carrera a carrera cómo evolucionamos y poco a poco empezamos muy atrás y vamos escalando posiciones y la verdad es que estamos muy contentos con la Copa. Yo he aprendido desde cero, hemos ido creciendo y vamos, y el año pasado acabamos cuartos de lo que es la Copa y estuvo bastante bien, ya nos veíamos con posibilidades de estar bastante arriba. En el quinto tramo, Óscar y Vanessa apretaron aún más el acelerador, sacando una renta de 5 segundos sobre Unai Yeguzquiñe y 11 segundos sobre Aritz y Joseba. En este tramo también vimos la igualdad de tiempos entre Joan Vidal y Ana Tizón, repetidores de la Copa 2015 y cada día más competitivos junto con Antonio Otero y Jorge Callao. Y nos estamos divirtiendo muchísimo, hemos mejorado, vamos ahí detrás
Estamos en un grupo perseguidor de los buenos y grandes, pero luchando para mejorar cada día un poco más. Es impresionante, me lo estoy pasando muy bien. Es decir, la primera razón de apuntarme a una copa es la competitividad que hay. Pero no me imaginaba encontrar gente tan estupenda, de verdad. Estoy sorprendido, muy gratamente sorprendido. El nivel de piloto es impresionante. Es decir, yo me tiro como no había tirado en mi vida y me sacan, vamos, mucho tiempo, demasiado. No sé por dónde van, yo me estudio las cámaras onboard, pero ahí estoy. Las sensaciones de velocidad que tienes dentro del coche no son para nada las que se ven fuera. Desde fuera parece que vamos lentos, pero desde dentro es la sensación de velocidad es increíble. Es echarle sí, narices y disfrutarlo, porque disfrutas muchísimo. Intentar no perder mucho el ritmo de carrera arriba y bueno, a ver dónde podemos estar, porque en Lorca, bueno, tuvimos un desafortunado incidente, no accidente, y no hemos podido terminar el rally ni siquiera hacer el segundo tramo. Destacar la evolución de Pablo Sánchez y Sergio Gallego en una gran mejora con respecto a la primera prueba, ya que es un piloto nuevo en el Campeonato de España de Rallys de Tierra y además con un parón de 10 años en la competición. Séptimo y último tramo, repetía por tercera vez y era el más largo, mucho que ganar y mucho que perder. Después de bajar los tiempos en la segunda pasada como se bajaron, parecía imposible conseguir bajar el crono, pero Óscar Bueno y Vanessa demostraron que bajo presión se sienten cómodos y volvieron a bajar nada más y nada menos que 18 segundos, asumiendo muchos riesgos, pero con muchas ganas de que la victoria se fuera para Asturias. Increíble, muy bien. Nos han hecho correr mucho, ha estado muy ajustado, pero bueno, al final conseguimos ganar. Estábamos muy cerca, Unai y yo estábamos todo el tiempo una décima, un segundo arriba, un segundo abajo y bueno, bastante, bastante estresante, pero bueno, es la emoción que da la Copa, el que haya tanta igualdad y que tengamos que correr tanto, ¿no? Al final tuvimos que arriesgar bastante porque, bueno, llegábamos a meta después de 20 kilómetros, había una diferencia de una décima, un segundo, y tuvimos que apretar fuerte. Gracias a esta victoria podemos estar en Curtis y bueno, carrera y a ver si conseguimos hacer todo el campeonato. Segundos y tras una gran carrera quedaron Unai García y Eguzquiñe, donde demuestran que lo de Lorca no fue un espejismo y que esta temporada están centrados al 100% a conseguir el campeonato. Bueno, habíamos empezado ahí muy cerca de Óscar. El segundo arriba, segundo abajo, unas décimas. Y para el último tramo salíamos solo a 3 segundos. Hemos atacado, hemos puesto ruedas nuevas, pero no hemos podido con él. Ha hecho un tiempazo en la última y se merece el puesto. Era nuestro ritmo, no podíamos más. Nosotros hemos intentado, hemos rebajado 9 segundos en el último tramo, pero él se ha llevado la carrera por ese tramo. La carrera ha sido preciosa. Era rápido, las notas estaban muy bien hechas y nos salía todo perfecto. En Curtis se nos da bien. El año pasado estábamos muy adelante, tuvimos un pequeño golpe. Dimos un golpe fuerte y tuvimos que abandonar, pero nos llevamos un buen sabor de boca porque nos encantan esos tramos de Curtis. Y terceros, y siendo 100% fieles al podium en la Copa Kobe Motor desde que se creó, el subcampeón de la Copa Kobe Motor 2015, Ari Chiriondo y Joseba Sánchez. Contentos de pisar otra vez el podium. Es la verdad que hoy los contrincantes han corrido mucho, se han escapado ya desde el tramo A y bueno, hemos intentado recuperar todo lo que podíamos, pero no ha podido ser. Hemos corrido a gusto, pero no ha podido ser. Hoy nos quedamos conformes con un tercer puesto. Han demostrado tanto Unai como Óscar que saben correr bien, que saben conducir con ganas y bueno, pues nos hemos quedado en tercer puesto, pero contentos. Y habrá que prepararlo bien la siguiente carrera, entrenar en sentido de las notas y todo lo posible, y a por ellos. Ceremonia de podium para estos tres magníficos pilotos que han mantenido una lucha igualadísima hasta los compases finales de carrera. Un verdadero éxito para todos los equipos y para el Toyota Aygo Copa, que sigue demostrando su fiabilidad.
16 equipos en meta y 15 cogiendo valiosos puntos para la temporada. En la general, los tres primeros clasificados ponen diferencia, pero como en toda copa, todos los equipos tienen aspiraciones y un único objetivo: mejorar sus tiempos con respecto al resto de participantes. Gran carrera de los extremeños Pedro Hernández y Cándido Sánchez cogiendo el feeling al Toyota. Gran evolución de José Huete y Alba Sánchez, sacando tiempo en unas finas y pensadas trazadas. Gabriel Alonso junto con Jon Ugaldevere mejoraron mucho sus tiempos y van en una clara progresión en sus primeras carreras sobre tierra. Y los hermanos Encinas, que debutaron e hicieron los primeros kilómetros sobre el Aigo, geniales. La próxima prueba será en Curtis, Galicia, los días 13 y 14 de mayo. Allí os esperamos.